Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido. Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada, conducción. Junto al compañero trabajador, siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la Moral Deportiva Weekend. ¿Qué vas a hacer el domingo 4:30 de la tarde? Clavarte a la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar, porque tenemos un programa ideal, ideal, ideal para festejar este domingo a la tarde. Sí, por allí hace calor en la ciudad de Rosario, pero bueno, nosotros te vamos a meter un poquito de frescura para que veas la otra cara del fútbol con esto, que es la Moral Deportiva Weekend, 4:30 de la tarde todos los domingos por la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar. Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Representante de principales marcas en colchones. Descanso Pleno, San Martín 4802. La elegancia del buen vestir está en Zona Sur. Brunos tiene polo, debré, boating, Thompson Williams. Y gran promoción, plan 12 cuotas sin interés. Con todas las tarjetas. San Martín 5153, casi la Madrid. Consultas al 461-7301. De lunes a sábados, en horario corrido. Brunos, la elegancia del buen vestir.
Acompáñame. El 25% del tiempo del penal consumido en iniciar la reacción. Y eso por no mencionar la fracción de segundo que se pierden en estirar al máximo los músculos para lograr la mayor estirada posible en el vuelo. Ah, o sea que si te estirás al máximo, por más que te tires antes, volás antes, no llegás al palo. Ni con una moto. Se calcula que el rango de vuelo de un arquero es de 3 metros como máximo. Si el arquero se para en el medio, es decir, 3,66 metros y calculamos 3 metros a su alrededor, nos queda como un aura. En esta zona, el arquero tiene chances. Pero en el sector gris, ninguna. No hay manera. Son 66 centímetros al lado de los palos a los que el arquero no llega jamás. Escúchame, entonces me paro en el medio. Por más reacción, reflejos y fuerza de pierna que tenga, no llego. No, no llega. Pero si querés te muestro cómo se patea un penal infalible. Dale. Vamos. El penal de Mazzarello, camina sobre la línea de meta Gancedo, le va a pegar Mazzarello. ¡Gol de Mazzarello! Inatajable. Te dije, penal bien pateado es gol. Está comprobado científicamente. O sea que Messi, sin saberlo, está aplicando la ciencia mejor que los demás. Correcto. Porque vamos a conocer en segundos al ganador del rubro humorístico en televisión. La Moral Deportiva. Canal 12, Galavisión, Rosario Santa Fe. Segundo Valente, vamos a compartir con él alguna imagen de lo que pasó en este partido entre Vélez y Flamengo. Nominaciones para el Martín Fierro de los siguientes programas. Deportivo, La Moral Deportiva. Televisión Deportivo, La Moral Deportiva, Canal 6, Galavisión Rosario. Lo entrega Bruno Jiménez, una bolsa de cemento. Programa Deportivo de Televisión. Los nominados son La Moral Deportiva. Ahora seguimos en televisión, pero en este caso vamos a descubrir quiénes son los nominados en la categoría programa humorístico. Televisión humorístico. Bienvenidos. La Moral Deportiva. Canal 4, Cable Hogar, Santa Fe. Deportivo de la televisión rosarina. El rubro que puede ser tal vez el más divertido y que tiene que ver con televisión, el rubro humorístico, y los nominados son... La Moral Deportiva, Canal 4, Cable Hogar, Rosario Santa Fe. Muy bien, en La Moral Deportiva Weekend, como cada uno de los programas, te digo que si vos necesitas un pendrive, DVD, CD, disco rígido, arreglar tu computadora, lo que necesitas en el momento justo lo tiene la gente de CD Insumos en sus dos direcciones, Corrientes 2696, Catamarca 2685. CD Insumos, lo que necesitas en el momento justo, www.cdeinsumos.com.ar. CD Insumos SRL, insumos de computación, envíos gratis, www.cdeinsumos.com.ar. We'll be right back.
Panadería y Confitería Aldana, tres direcciones, Mendoza 4284, San Juan 1786, Mendoza 3920, Rosario. La producción de La Moral Deportiva se mueve con Radio Taxi MQR. Más que un Radio Taxi, 423-0600 y Rotativas. Úrsula Elena, estudio inmobiliario, compra-venta y alquileres, administración de propiedades, tasaciones profesionales. Paraguay 1758, teléfono 482-8555, 485-3798. Pastas frescas rellenas a puro huevo, sin conservantes. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, canelones, tallarines. Boulevard Seguí 1715, 223-1383, 464-0209. Márquez SRL, distribuidor mayorista, mercería, lencería, manualidades. San Luis 1648, www.marques.com.ar. Patas Oroño Express, de ternera y de cerdo, para fiestas, eventos, para tu casa, para regalar. Oroño 3583, teléfono 470-6941, 155-03-7966, Facebook Patas de Ternera. Aberturas Pizzarotti, más de 60 años avala nuestra trayectoria. 27 de febrero 2771, teléfono 433-1637, www.pizzarottiaberturas.com.ar. Servicentro Caraza, la mejor atención y servicio. San Martín esquina Saavedra, Rosario. Catiltar, Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de la Ciudad de Rosario. Más de 25 años junto al taxista rosarino. Mirasol 1646, teléfono 423-0323. Fútbol Oficial, la boutique de la pasión argentina. Todo Newell's, todo Central, todo el fútbol, encontralo en Fútbol Oficial. Córdoba 911 y Shopping Portal. Provincial Es Deportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. En la esquina de Virasoro y Moreno está Vinoteca Vinos y Copas, un lugar donde podés conseguir vinos, champán, cervezas nacionales o importadas. Vinoteca Vinos y Copas, atendido por sus dueños Mabel, Federico y Alberto. Vinoteca Vinos y Copas. Seguimos en La Moral Deportiva Weekend, como cada domingo, 16:30 por la pantalla de Canal 4 de Cablar. ¿Cómo la está pasando, Sara? ¿Cuánto dura esto? ¿Media hora? Sí, oh, se está haciendo río. ¿Ya se quiere ir? Bueno, tengo en un ratito. Se puede hacer 15 minutos. El fair play, lo que es para nosotros el fair play del fútbol argentino. Y también hay un informe con el fair play del señor Segismundo Mareta. Por fin, loco, voy a laburar. Fíjese esta imagen. Esto es fair play, ¿ve? El jugador rival le está atando el botín. Esa es una mariconeada, por favor. Le está atando el botín al arquero contrario. ¿Es el fútbol que le gusta a usted? Para que el partido sea... Esto es fair play, señor. No, eso es una mariconeada. ¿Qué más decir fair play? Por favor. Y mire lo que pasa. No me haga decir... ¿Qué pasa? Y mire lo que pasa. A ver. ¿Qué le hace? El árbitro no entiende que fue eso. Entonces van y le dicen, no tenés que hacer tiempo. Pero no estaba haciendo tiempo. El jugador le estaba atando el... No, el fútbol es otra cosa, el fútbol es fricción, mire, el fútbol es patada. Mire cómo lo saluda y le agradece. No, por favor, ese fútbol no existe para esto mí. Esto para nosotros es fair play. El fútbol es fricción. Bueno, vamos a ver ahora otra imagen. A la muñeca. Otra imagen que determina lo que es fair play. ¿Qué es fair play? Ahí está, la tiró afuera. ¿Por qué? Porque el árbitro le cobró que hacía tiempo. Es un idiota. Y el jugador dijo, la voy a tirar afuera. Esto es otro fair play. El jugador cae en el área. Ese es un idiota. No lo toca. No lo toca. El árbitro cobra penal. El jugador dice, no cobré penal porque no me tocaron. Ay, qué lindo. Me tiré. Ay, qué bonito. Te equivocaste. Ay, no, qué imbécil. ¿Por qué? Es un imbécil. Quiso sacar ventaja y después dijo no. No existe. Esto tendría que existir, esto tendría que haber más ejemplos de esto la en la cancha. La gente deja de ir a la cancha después de ver esto. El fútbol, le vuelvo a repetir, es fricción. Acá tengo otra cuestión. Son patadas, fíjese. Son cabezazos. Fíjese. Después vamos a hacer su imagen. Pero aparte, mire. Le devuelve la pelota. Mire la música que le pongo. Le devuelve la pelota. Mire la música. Y sin querer le hace el gol. ¿Y qué? ¿Pero no se lo cobra? Y entonces dice: no, perdoname. Ahora va a ver la imagen. Perdoname. Le recriminan: che, pero yo te devolví la pelota para que vos se la dé un compañero, no para que me hagas un gol. Está bien.
¿Sabe qué hizo el otro equipo? Pérez, ¿sabe lo que hizo el otro equipo? ¿Qué hizo el otro equipo? Se quedó parado. Y ahora, ¿ve? No. Le dejan hacer el gol para empatar. No, no. Esto es fair play, señores. Usted perdóneme, Martín. Esto es el fútbol que queremos en Argentina. Estos ejemplos. Vaya usted con ese video y ese fútbol no existe. Bueno. El último de los ejemplos. Entra un chico a la cancha en el fútbol de Brasil. Patada en la pierna. Está jugando Neymar. Sí, sí. ¿Por qué tiene que entrar a la cancha? Patada en la pierna. Los policías lo levantan y lo sacan. Pero fíjese lo que hace Neymar. ¿Qué hace Neymar? Se lo lleva. ¿Y a dónde lo lleva? Yo lo saco a patada del culo. El pibito quería conocer a Neymar, quería conocer bueno, a su que ídolo. Bueno, que lo conozca a su casa, que vaya a la casa, que le tome la dirección y vaya a conocer. Mire lo casa. Que hace. Se lo lleva a todos los muchachos, lo levantan en andas. Yo lo levanto así y lo tiro al zanjón. ¡No! ¡Esto es fair play! Y se saca fotos con los jugadores. ¡Esto es fair play! Perdóneme, pero esta es una mire, estupidez. Mire qué linda imagen, por Dios. ¿Cuándo señores? Termina el programa? Esto me merece un aplauso. Esto es fair play, esto es lo que queremos. Me voy, mirá cómo me voy. No, escúcheme. Espere. Esto para ¿pero me va a dejar gente. Hablar a mí o habla todo el programa? Ahora va a hablar usted, porque para nosotros esto que vimos recién es fair play. Ahora para mí bien, es fútbol maricón. Ahora el señor director nos va a poner a continuación. A ver, Pepe. Lo que es para usted fair play. Ahora quiero verlo usted. Adelante, director. A ver, ese es fair play, mire. A ver. Mire, mire qué buena jugada. Para mí eso. Pero le pegó de atrás. Pero perfecto, ese es el fútbol. Ese es el fútbol, ¿me entiendes? Le sacó amarilla, ¿qué quiere? Le tenía que sacar roja. No, roja sacó. Amarilla, está bien, perfectamente. Mire, mire. Ahí está, bien. ¡Una patada pero de sí! Así se juega el fútbol, Martino. No. Por favor. ¿Y para cómo le pegaron y bien pegado a Riquelme. Mirá, bien mirá, pegado. Mirá eso. Ahí está, ¿lo ves? Lo levantó otra vez. Pero perfecto. ¿Cómo va a ser fair play ese eso, es señor? Ese es el fútbol que la gente quiere. La gente quiere fútbol. Por eso mirá, la mirá gente... Esto pasó este verano. Pero está bien. Una patada de verano. Mira que espectacular. Espectacular. La verdad, yo aplaudo. Centurión quedó lesionado 15 días. 20 yo quiero amigos. Esos jugadores en mi equipo. Mira esos lo que es eso. Una buena patada a los tobillos. No es fair play. ¿Y esto? Mire. Mire que. ¡Qué lindo! ¡Qué linda patada de la cabeza! ¡Le saca qué la cabeza linda, al jugador central! ¡Qué linda patada de la cabeza! Esto no puede ser nunca fair play. Sí, nunca. Sí, Martín. ¿Y esto? Ese es el fútbol que la gente. Por eso la gente. Por eso la gente está. Dejando de ir a la cancha, ¿me entiendes? Mire la patada criminal, la alevosa que le pega a Ronaldinho, mirá. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No, no, total no, tiene no. Dos piernas, sí, no, puede seguir jugando. ¿Cómo total tiene sí, dos piernas? Sí, por favor. No, no, no. Por no. Eso la gente se está retirando de las canchas no, del fútbol no, argentino. No, no, no. Es inadmisible inconcebible que usted diga eso. Esta es la última. ¡Patada! ¡Buenísimo! Tiene dos riñones. ¡Lo mató! Total, con dos riñones se puede vivir. Pregúntele a Pizzi. Un criminal. Pregúntele a Pizzi cuántos riñones mire, tiene. Y se va todavía enojado. Bueno, pero tiene razón. Ah, ¿y esta última? Tiene razón. ¿Esta última? ¿Dónde fue esa? ¿Qué le pasó? ¿Eh? Amarilla, roja. Mirá, a ver. A ver. ¡Oh! Sí, ¡carate! Sí. ¿Esto es fair play? Yo quiero esos jugadores en mi equipo. Sí, pero si tiene que... Yo los entrenaba de esa forma, perdón, ¿entiendes? Pero termina con 7 jugadores todos los partidos. No. Ese es un animalito, eso Dios. Es fútbol. Se equivocó de deporte ese muchacho. Eso es fútbol. Ah, bueno, esta es la de César. Esta para terminar la de César. Ah, mi arquero a preferido. Ver, mirá. Mi arquero preferido. Y protesta encima. No, César es su arquero preferido. Muy buen arquero, César. Y le sacó la roja y pregunta por qué. Muy buena. Y claro, ¿no y se tiene acuerda razón. De esta imagen? Que sí, casi le arranca la cabeza. ¿No es que está diciendo que quise agarrar la pelota? Ah, sí. Pero casi le arranca la está cabeza haciendo Palacio. Teatro el jugador de Boca. ¿Está haciendo teatro? Sí, está haciendo teatro, por favor. Sí, es un cara dura. Se que agarra la cabeza. No, por favor. Que dice que está mal echado. Y, pero es supuestamente, ver, mira. Muy mal echado, sí. Muy mal echado. Un animal. Lo que pasa es que es petizo el jugador de Boca. No, una bestia. Es petizo el jugador de Boca, entonces es. Una bestia total. No tiene nada que ver. ¿Qué culpa tiene que el arquero sea más alto que él? El... No, no. Realmente inconcebible. Bueno. Entonces, por favor. Para usted, esto que estamos viendo... Ese es el fútbol que yo quiero. Puedo golpear la mesa. Para usted, esto que estamos viendo es fair play. Y lo que vimos anteriormente no es fair play. No, es mariconeado. Bien, perfecto. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo.
El calor de la gente impacienta al ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido. Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada, conducción. Junto al compañero trabajador, siempre. Tienen tus colores, la